Gracias a todos ustedes por darse 30 o 20 minutos más de su tiempo antes de la cena. Y, uh, y solo decir que estoy completamente impresionado porque Mike Levine dio su plática entera en español. Así que, Mike, tienes una, una mente norteamericana, pero un corazón latinoamericano. Así que. Eh, gracias. Eh, en los próximos 20 minutos yo les voy a tratar de dar un poco más de evidencia con respecto a los eh, esquemas de inmunización o calendarios vacunales para las Américas y qué podemos ver al futuro. Eh, y, lo, y parte, el doctor Levin así como el doctor Macías, han ahondado un poco en cómo las fortalezas de América Latina han llevado a los esquemas de inmunización. Pero importante es pensar en cómo definimos un esquema de inmunización. Y un esquema de inmunización tradicionalmente es, es establecido con saber cuál es el mejor tiempo en el que debemos administrar una o más vacunas para darle la mejor oportunidad que uno proteja y minimizando el riesgo para, para poder eh, atacar o prevenir las enfermedades eh, que son eh, infecciosas eh, prevenibles por vacunas. Pero tal vez una parte que vamos a tocar es cómo hay un aspecto individual de la mayoría de esquemas de inmunizaciones y tal vez lo que hemos aprendido en los últimos años es que hay un aspecto también comunal de, de, de protección comunitaria que es tal vez más relevante cada vez en, en los esquemas de inmunización. Y los esquemas han sido importantes por varias razones. Son importantes porque eh, nos proveen un, una estructura programática. Las usamos en los programas de inmunización para saber eh, cuándo debemos administrar vacunas y cuándo las debemos evaluar si el programa está actuando. Eh, nos sirve también porque nos da una evaluación eh, de, la, de esa cobertura, pero le permite también a los desarrolladores de vacunas tener una idea clara eh, de qué esquemas deben utilizar para poder ser compatibles con lo que nosotros hacemos en el campo todo el tiempo. Y además provee al público una guía. Una guía que le dice a la mamá o al padre a qué tiempo debe llevar a su niño a vacunar y cuándo debe ser eh, eh, o cuándo está retrasado y de darle confianza al respecto. Esta es una muestra de los esquemas de inmunización que existieron en los años 60, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. Y ustedes pueden ver algo muy simple eh, y es que eh, uno... Eh, ve que los esquemas eran bastante flexibles, o sea, no había uno, dos, cuatro y seis meses exactos, por ejemplo, para los Estados Unidos, sino además las vacunas se administraban entre los dos y tres meses la primera dosis, entre tres y cuatro meses la segunda dosis, y ustedes podían ver el esquema variable, así como la variación de casi tres meses en el Reino Unido para la mayoría de estas vacunas. Hoy por hoy ese esquema ha cambiado dramáticamente en estos dos países. Eh, ya esta tabla la han visto dos veces el día de hoy. Y el esquema obviamente del Reino Unido, que antes que es un esquema acelerado de dos, tres y cuatro meses, eh, ha sido reforzado con, con eh, 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 dosis de refuerzo ahora en los 12 meses, que vamos a ver más adelante por qué es así. Estos esquemas de inmunización realmente, o calendarios de inmunización, han sido muy importantes para elevar eh, la cobertura de inmunización a nivel mundial. Y hoy por hoy, 85% de los niños a nivel mundial reciben sus vacunas, no todas a tiempo, pero las reciben. Y eso ha logrado una reducción dramática de la carga de enfermedad por la mayoría de estas enfermedades. De hecho, en América Latina podemos ver que hemos pasado de casi 400.000 eh, enfer eh, eh, enfermedades prevenibles por vacunación en 1980 a casi diezmar eso, a 30.000 eh, 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 casos de enfermedad por, eh, eh, prevenible por vacunación. Y ustedes pueden ver el impacto que ha tenido tanto en sarampión como en Rubiola, como en difteria y pertusis, aunque vamos a ver que. No solo hoy, sino que en los días siguientes, como el sarampión ha hecho una, una, una reaparición en, en nuestro continente. Y lo que debemos recordar es que la manera en que el esquema se diseña es que uno combina varias cosas. Uno combina el efecto que tienen perdón, eh, los anticuerpos maternos, que sabemos que interfieren con algunas vacunas, y ese es un periodo que el bebé está protegido en contra de la mayoría de estas enfermedades vacunales. Eh, también hay una maduración inmunológica que ocurre en el bebé y este cual, eh, momento deja una ventana que es donde hay una ventana del riesgo de infección. Pero también hay un elemento más y es el ese elemento programático. ¿Cuándo es más fácil llegar al niño para vacunarse? Y eso ha determinado por mucho tiempo cuándo vacunamos eh, a los niños. Tal vez el mejor ejemplo de cómo eh, eh, diseñamos, digamos, el esquema de vacunación. Para combinar los anticuerpos maternos con el mejor momento de protección fue la vacuna de sarampión. Por muchos años, los países en todo el mundo vacunábamos a los nueve meses, y eso era un balance entre dejar que esos anticuerpos maternos hubieran, se hubieran desaparecido y la, básicamente tener una posible protección en contra de una enfermedad que era altamente prevalente. En la mayoría de países en América Latina nos movimos a los 12 meses como primera dosis para sarampión, principalmente porque logramos eliminar el sarampión y nos dimos cuenta que si retrasamos el esquema a los 12 meses, logramos un mejor nivel de protección para los bebés y entonces nos permitía una mejor inmunización. Y hoy por hoy, obviamente, esa cobertura vacunal ha aumentado a nivel de todo el mundo y sabemos que América Latina en su mayoría... Tiene una cobertura de primera dosis de, de, de inmunización por sarampión bastante alta, con algunas excepciones. Pero el esquema continúa siendo un esquema de una dosis, tal vez dos dosis en, el, en la mayoría de países, y eso ha sido un problema, como lo van a ver en un momento. Estos son los casos a nivel mundial de sarampión en los últimos cuatro o cinco años, y ustedes ven una pequeña eh, eh, aparición de una barra. Eh, celeste acá, estos son los casos de sarampión en, el, en, las, en las Américas hoy por hoy, que están haciendo una, 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 una reaparición y lo vamos a ver en los próximos días. Y si ustedes ven, esta es la publicación de OPS con respecto a la cobertura de inmunización de la primera y la segunda dosis de sarampión. Eh, y hay una, como decía el doctor Macías, hay una, hay una inequidad en términos de cómo la cobertura pasa en la mayoría de países, eh, no tanto para la primera dosis, como sí para la segunda dosis, pero más importante de eso, quiero que se focalicen en estas barras negras. Esto es Brasil, un país que todos sentimos es bastante un ejemplo de inmunización adecuada. Esto es Venezuela, que sabemos que está pasando por un problema político importante y a pesar de eso mantiene aparentemente una, una cobertura de inmunización de primera dosis. Pero si van aquí a ustedes, ustedes ven tres países… Concepción de Haití, que son países importantes, México, Venezuela y Brasil, donde su segunda dosis de inmunización por sarampión no llega a coberturas adecuadas. ¿Cuál es el resultado de esto? Muy sencillo. Para agosto, mil casos de sarampión, y si ustedes se dan cuenta, de los, eh, ha afectado ya 11 países con 68 muertos, y los dos lugares donde hay más casos, uno es Venezuela y el otro es Brasil. Y obviamente nos dice mucho que esa segunda dosis es algo importante para mantener el esquema de inmunización. Y a pesar de que Brasil tiene coberturas muy buenas, tenemos que reconsiderar en América Latina lo que los americanos consideraban hace mucho tiempo en los 90 que era esa segunda dosis de sarampión era importante para eliminar los susceptibles que dejamos con cada dosis de, eh, primera, ¿Verdad? El otro aspecto importante de recordar en términos de inmunización contra sarampión, es el aspecto de la pérdida de anticuerpos maternos. Estos son estudios tanto de Bélgica como de Canadá, y el doctor Ceres, que está acá, es parte de esos estudios, perdón, eh, muestran nada más en, en azul eh, las madres que han sido infectadas naturalmente con sarampión. En rojo, las madres que han sido eh, vacunadas en contra del sarampión, y lo que vemos es una pérdida más temprana de anticuerpos maternos en aquellas madres que han sido vacunadas, lo cual significa que niños hoy por hoy. Eh, que, que tienen seis meses o inclusive cuatro meses de edad, probablemente son susceptibles a sarampión y en términos de epidemias debiéramos reconsiderar la posible vacunación de estos niños. De hecho, a nivel mundial, este es un grupo que está teniendo más afección, entre, entre 8 a 8.5 de los niños hoy por hoy que sufren de sarampión y mueren de sarampión son niños menores de un año de edad, inclusive menores de seis meses de edad, lo que nos dice que esos anticuerpos maternos se están perdiendo tempranamente en el proceso. Okay. Solo recordarles que cuando decidimos que los esquemas de inmunización a nivel mundial o a nivel de, de los países iban a ser 2, 4, 6 meses o 6, 10 y 14 semanas, eh, esto vino básicamente de estudios eh, muy claros sobre eh, tanto la difteria como el tétanos y la pertusis, mostrando que básicamente eh, cuando uno eh, eh, mostraba digamos, las diferencias entre esquemas que usaban un mes en medio, eh, o usaban, que están aquí en, en, en barras naranjas, o usaba básicamente dos meses en, intercalados entre cada dosis, uno se da cuenta que en su mayoría cuando in, iniciamos la vacunación poco más tarde, así que cuando separamos las vacunas por lo menos dos meses, los esquemas de inmunización responden mucho mejor que si hacemos eh, eh, dosis acortadas de vacuna. Y esto fue algo que tiene que ver un poco con el hecho de comenzar tarde, porque sabemos que las, esos anticuerpos maternos que no solo interfieren contra eh, vacunas eh, de virus vivo, pero interfieren contra vacunas inactivadas, que hoy por hoy sabemos, esos anticuerpos probablemente duran ahí por las primeras eh, seis a ocho semanas del bebé eh, y comienzan a decaer lentamente, pero todavía tienen afección hasta los nueve meses. Algo, por ejemplo, el doctor James, James Bauer les va a presentar con respecto a polio el día de mañana. Pero importante es que el Reino Unido... Eh, aprendió de esto muy rápidamente con la vacuna de Mofilus influenza el Reino Unido tenía un esquema de dos tres cuatro meses un esquema bastante rápido sin ninguna eh, eh, refuerzo eh, iniciaron su esquema de vacunación en 1993, dieron una dosis de refuerzo ahí a todos sus eh, eh, niños entre 1 entre y 5 años de edad y hubo una caída dramática de la enfermedad hasta que en 2002 apareció de nuevo hemófilos de influenza en niños un poquito mayores y se dieron cuenta de que este esquema rápido no era suficiente para mantener la inmunidad que necesitaban a largo plazo y, de, y eliminar la transmisión. Eso les llevó a hacer una segunda barrido eh, de inmunización en contra de hemófilos de influenza y básicamente a incorporar el, el, la dosis de refuerzo a los 12 meses que les llevó ya a contener la enfermedad adecuadamente. Hoy por hoy la mayoría de países usan esta vacuna de hemófilos de influenza, el avance ha sido dramático, eh, pero la mayoría de países usan todavía un esquema de 3 y 0, significa que no están usando el, 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 la dosis de refuerzo que hoy por hoy sabemos es, es, es vital para mantener la inmunidad a largo plazo. Y el modelaje de esto nos muestra que esa dosis de refuerzo es probablemente la dosis más importante que uno puede usar para eliminar la transmisión de hemófilos influenza, así como de otras bacterias. Eh, en América Latina, la mayoría de países usamos un esquema de dos, cuatro y seis meses. O sea, estamos bastante bien alineados. El único país que usa un esquema de seis, diez y catorce semanas es Haití, pero en su mayoría usamos un esquema bastante, bastante sólido, muy parecido al de los Estados Unidos. Eh, la vacuna de hemococo nos muestra exactamente la misma comportamiento que hemófilos Influenza. Básicamente, si uno usa el esquema eh, dos, cuatro y seis meses, es un esquema ideal. Si uno usa tres y cinco meses, de hecho, no es malo y con dos dosis. Pero si uno usa esquemas acelerados o esquemas iniciales de dos y cuatro meses, no es bueno. Por supuesto, cada vez que uno viene y da una dosis de refuerzo, todos los niveles de anticuerpos se levantan, y eso significa que la dosis de refuerzo realmente hace el trabajo que debiéramos estar haciendo con la mayoría de estas vacunas conjugadas. Ahora, a nivel mundial, digamos, eh, la vacuna de neumococo ha sido introducida en la mayoría de países, y hoy por hoy las Américas, casi no hay país que no ha introducido la vacuna de neumococo. El análisis de OMS muestra que realmente tres dosis primarias son inmunogénicas. Eh, y son más inmunogénicas que dos dosis usadas en el primer año de, de vida, pero un esquema de dos y uno es tan inmunogénico como los esquemas que tenemos de tres dosis iniciales y probablemente muy comparable al esquema de tres y uno que los Estados Unidos utilizan. Eh, en la región de las Américas, nuestros esquemas de inmunización contra el neumococo son variables no somos tan homogéneos en esto eh, los estados unidos es el país que usa más un esquema de cuatro dosis tres dosis en el primer año y una dosis de refuerzo tanto Canadá como la mayoría del resto de países se han movido a un esquema de dos y uno, o sea, usar dos dosis en el primer eh, año eh, eh, a los dos y cuatro o seis meses con un refuerzo a los 12 meses y algunos países dan su refuerzo a los 15 meses o a los 18 meses y eso está bien en el sentido de mantener, digamos, esa inmunización eh, eh, de refuerzo. ¿no? Eh, para el problema que tenemos en la mayoría de países es que esa dosis de refuerzo como tal no es algo que hemos estado… Eh, eh, digamos, fortaleciendo. De hecho, cuando vemos hoy por hoy qué países tienen una dosis de refuerzo de DPT-HIV, por ejemplo, en su esquema, eh, realmente hay, una, hay un vacío importante en muchos de los países que no lo tienen como una política nacional de inmunización. Y eso es un gran problema para mantener eh, no solo adecuada protección individual, pero adecuada protección de rebaño en la mayoría de países. Okay. Otra cosa importante es el impacto que va a tener la inmunización materna. La doctora Flor Muñoz va a hablar sobre inmunización materna en un par de días y creo que va a darles una cátedra sobre lo que hoy es inmunización materna, pero lo que sabemos es que la cobertura de inmunización materna va en aumento en la mayoría de países y en las Américas no es, una, no es una excepción ese proceso. Y lo que eso va a hacer es que nos va a traer ahora la protección de, de, de ese niño que estábamos preocupados en los primeros tres a cuatro meses. La inmunización materna probablemente nos va a proteger esa ventana muy bien. Y lo que puede ocurrir es que hoy por hoy estamos dedicados a inmunizar a la madre y nuestro esquema de inmunización cubre los dos, cuatro y seis meses de edad para tratar de... Anticipar la protección, sobre todo en contra de pertusis de esos niños pequeños, lo antes posible. Pero mi argumento es que si nosotros logramos inmunizar más madres y realmente aumentamos el, la cobertura de inmunización materna, es probable que podamos mover nuestro esquema hacia adelante y usar dos dosis en los tres a cinco meses y básicamente fortalecer la dosis de refuerzo, que realmente es la que nos protege a la dosis de rebaño. Así que mucho en la América Latina de pensar en moverse esquemas que podemos ahorrar económicamente, pero también pueden ser más efectivos para el futuro. La otra cosa que deben considerar es que hay, hay factores que influyen en cómo los niños están protegidos. Y uno de esos factores es el número de prematuros que hoy tenemos. Hay países en América Latina que tienen alrededor de 15 a 20 por ciento de niños prematuros ya y sabemos que estos niños prematuros no se protegen bien con la, la cantidad de dosis de vacuna que estamos utilizando. Así que importante para ustedes considerarlo a futuro. La mayoría de fallos vacunales son de ellos y de hecho, cuando se han probado esquemas de vacunación contra el neumococo en el Reino Unido y se compara dos y cuatro meses versus dos, tres, cuatro meses, que es el esquema rápido de ellos, versus dos, cuatro y seis meses, es obviamente mucho más óptimo para los prematuros el usar un esquema de dos, cuatro y seis meses en términos de adquirir anticuerpos eh, adecuados, ¿verdad?, unas, mis próximas slides tienen que ver principalmente con este concepto de que los esquemas o los calendarios de inmunización no solo tienen una importancia individual, sino tienen una importancia comunitaria. Y hay varias eh, muestras en América Latina y en otros países de que debiéramos comenzar a pensar fuera de lo tradicional para poder proteger a poblaciones enteras. Una de esas es hepatitis A, y no dejo de mostrar este slide porque Argentina fue el pionero, uno de los pioneros a nivel mundial en mostrarnos que si usábamos una sola dosis de hepatitis A, podíamos reducir dramáticamente la transmisión de esta enfermedad y realmente producir un efecto de salud pública importante, a pesar de que su protección individual pueda que esté un poco comprometida, pero en su mayoría han logrado mantener eh, muy bajo los incidencias de hepatitis A con una dosis. Claro, no es lo ideal individualmente, pero es suficiente a nivel comunitario para mantener esa protección. Y hoy por hoy el Reino Unido nos comienza a enseñar también que el uso de probablemente una dosis de Neumococo en el primer año de vida, sostenido con un refuerzo al año de edad, pudiera ser suficiente en contra de… De, digamos, de la enfermedad por neumococo sobre todo si hemos logrado ya el control de enfermedad nemo, neumocóxica. ¿Por qué? Porque eso nos mantiene la inmunidad de rebaño, la, la protección comunitaria, y nos va a permitir usar menos dosis y reducir ese, ese si ustedes quieren, eh, avalanchamiento de vacunas en el primer año de vida, que sabemos que es un problema. El doctor Macías ya lo tocaba. La. la Vacilación en vacunas es algo que sigue y va a avanzar en la mayoría de países. De hecho, Latinoamérica comienza ya a ver los efectos de eso. Eh, y esto tiene que ver un poquito con nuestros esquemas y calendarios de vacunas. Ante la pregunta que la OMS ha planteado, que qué, ta, qué tan tan seguras los pacientes o los pa padres piensan que las vacunas son, ustedes pueden ver que el índice, mientras más rojo, obviamente, más eh, seguras piensa que son, sigue manteniéndose bastante fuerte en la mayoría de países, pero comenzamos a ver a México y a Colombia, por ejemplo, con ya tonos anaranjados, mostrando que las personas no piensan de la misma manera con respecto a la seguridad. De hecho, un estudio que yo hice en Guatemala mostró... Que cuando le pedíamos a los ellos querían IPV versus OPV o DTaP versus DTwP, el factor más importante que influenciaba su decisión no era si era pobre o rico, era si era urbano versus rural. Las personas en poblaciones rurales tienen menos hijos y están más interesados en que las vacunas que les den a sus hijos sean las más seguras que ellos puedan tener y no les importan tener un pinchón más con tal de tener una vacuna segura, ¿ok? Nuestra región ha aumentado tremendamente el número de vacunas que hemos introducido en el proceso, y eso es un éxito importante que debemos agradecer no solo a cada uno de ustedes en sus países, sino a la Organización Panamericana de la Salud, que realmente ha favorecido mucho esta introducción. Hoy por hoy. La decisión de, de la introducción de estas vacunas está fortalecida porque la mayoría de, de, de nuestros países tienen ya comités de, de prácticas de inmunización en vacunas bastante sólidos y eso nos permite un nuevo paradigma en la relación, ¿verdad? Por muchos años. El, el grupo asesor de vacunas regional de la OPS ha sido nuestra guía y nuestra luz en términos de cómo introducir vacunas y lo seguirá siendo en muchos aspectos. Pero hoy por hoy creo que tenemos que tener una relación mucho más de socios en, la que, en lo que los programas de inmunización de América Latina pueden pensar eh, de manera flexible y comenzar a con evidencia y con investigación a tratar de mostrarnos la vía para usar esquemas de, y calendarios de inmunización que pueden ser relevantes y revolucionarios para, el, para mantener la inmunización. Déjeme terminar solo diciendo que básicamente cuando comparamos la la, las diferentes… Aspectos que impactan en, la en los calendarios de inmunización. Yo diría que tanto estamos alineados en términos de inmunogenicidad, creo que estamos bastante bien alineados, aunque por mí la mejor región que está alineada con la inmunogenicidad de vacunas es Europa, que usa un esquema de 3, 5 y 12 meses de inmunización. Eh, Obviamente, tenemos que trabajar mucho en las dosis de refuerzo, es algo que América Latina necesita fortalecer. Estamos comenzando a ver los efectos de el tener muchas vacunas en el calendario en la primera infancia, y obviamente, nuestros niveles de vacilación comienzan a ser un problema que debemos ponerle atención. Obviamente la inmunización materna es algo que hemos estado avanzando y eso va a afectar cómo veamos los esquemas de calendarios, pero una ventaja que tenemos con respecto a Estados Unidos es que hemos mostrado que somos una región flexible y que a veces, como lo hizo Argentina o lo han hecho otros países, podemos innovar en términos de cómo usar los calendarios y cómo ponernos al día. Así que en sumario... Eh, quisiera solo decirles de que la, los esquemas de inmunización calendarios de inmunización en las Américas han sido realmente desarrollados y hemos contribuido tanto desde el punto de vista de investigación como desde el punto de vista de implementación a calendarios que han sido innovadores, pero hoy por hoy tenemos que focalizarnos en esos refuerzos a partir de los 12 meses eh, fortalecer ese segundo y tercer año de vida en términos de inmunización probablemente vamos a poder modificar los esquemas primarios pensar en solo dos dosis y eh, básicamente pensar en que cualquier introducción y manejo de calendarios de vacuna en el futuro va a tener que considerar muy en serio lo que es la seguridad y la confianza del público en su esquema. Muchas gracias.